Bueno, señores, estamos en vivo desde el hospital de Ciudad Barrios con nuestro héroe. Saludos ahí, bendiciones. Amén, amén. Gracias. Ánimo, ánimo. Gracias. Ahí. Nos sentimos agradecidos por este detalle. Como recomendación le damos al pueblo de Ciudad Barrios que guarden la distancia, que guarden todas las medidas necesarias, porque este es un periodo especial
que nos ha caído a nivel mundial. Tenemos que meditar, orar, pedirle al Señor por cada uno de nosotros que nos proteja. Mis palabras son cortas porque un poco sentimental. ¡Vamos! ¡Se puede, Doc! Y le agradecemos a ustedes por este lindo detalle y todas las personas que se esforzaron por este. Dios los cuide, los proteja y le decimos al pueblo de Ciudad Barrios que guarden todas las medidas necesarias para no contagiar a sus familiares. Los hospitales a nivel nacional, en la ciudad de la capital, está lleno de pacientes con COVID. Los médicos ya están enfermos. Si el médico se enferma, si la enfermera se enferma, ¿quién los va a atender? Por eso les digo que guarden todas las medidas necesarias de distanciamiento, usar mascarilla, lentes, lavado de manos. No hay que andar visitando familiares ni amigos, cada quien en su casa. Y le agradecemos de antemano, de parte de todo el personal del Hospital de Ciudad Barrios, por este lindo detalle. Que Dios los bendiga y mantengámonos en oración. Gracias. ¡Gracias! ¡Vamos, Doc! Gracias a ustedes. Bueno, estamos en vivo. Esto es gracias a nuestros amigos de Ciudad Barrios que están en el exterior también. Por supuesto, unidos por Ciudad Barrios. Gracias a ustedes también. Estamos dándoles nuestras sinceras fuerzas a los que están en primera línea acá en Ciudad Barrios. Saludos especiales a los que nos están viendo. Saludos ahí a toda nuestra linda gente. Este gente de Ciudad Barrio que está luchando por nosotros, señores, ánimo, fuerza, ahí estamos, vamos a... Sabemos de que no se les puede pagar, sabemos de que a veces el temor está en su vida, sabemos de que sea el cargo que ellos desempeñen acá todos. Y usted que esté en casita, como lo decía el doctor, cuidémonos, señores, por favor. Cuidémonos, por favor. Ah, pues, ¿cuántos son para dejar? Estos son los jóvenes de Unidos por Ciudad Barrios. Este ha sido el apoyo también de muchas personas que están en Estados Unidos y han enviado su aporte directamente para esta causa. A ellos han dicho, queremos que a los de primera línea les lleven un alimento y les lleven esperanzas. Y aquí estamos, acompañando como medio de comunicación también a Unidos por Ciudad Barrio. Son estos jóvenes que han andado visitando también hogares, familias necesitadas en toda Ciudad Barrio. Y ahora, gracias al apoyo de ustedes, los que están en el exterior, les hemos cumplido. Venimos acá a darles a los de primera línea un momento de esperanza, un momento de fe, señores. Saludos especiales a todos los que están enviando sus comentarios. Difícilmente los podemos leer porque andamos en movimiento, pero agradecerles. Unidos por Ciudad Barrio son ustedes, somos nosotros. Tenemos que unirnos, señores, para que esta situación muy pronto estemos dando el banderillazo. ¡Bárbaro Maestro! Hola. Gracias. Al motorista en la ambulancia.
El anaranjado nomás de Strave. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, ahí estamos, señores. Gracias a los que han estado pendientes de la transmisión. Es así como gracias a Unidos por Ciudad Barrio. Gracias a las personas también que se han unido en Estados Unidos para poder traerles este pequeño reconocimiento a estos grandes héroes, también al Rancho Las Palmeras, también a todos los que están en Estados Unidos, a los jóvenes que se han esforzado. Señores, cuidémonos. La verdad, esta labor que los médicos están haciendo es bastante grande, bastante fuerte. Nosotros les podemos ayudar, cuidémonos. Saludos especiales, un gusto haberles acompañado desde el Hospital Nacional de Ciudad Barrios, Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Buenas tardes a todos los que están en nuestra sintonía. Bendiciones, mi linda gente.